Bueno, pues yo creo que también lo ha manifestado el alcalde. Nosotros hemos seguido esta convocatoria de huelga con esos servicios mínimos que han funcionado correctamente, salvo en horas puntas, que es donde se ha acumulado más personas para acceder al transporte público. Por lo demás, pues ha transcurrido la jornada con total normalidad. Seguimos a la espera de esas negociaciones de los sindicatos para seguir avanzando y ver qué pasos hay que seguir dando.